Hola, bienvenidos al segundo módulo del curso de arte 3D y animación en videojuegos que imparte la Universidad Autónoma de Barcelona aquí en Coursera. Este segundo módulo se titula Modelado y Texturizado. Vamos a ver a continuación de manera breve sus contenidos. Empezaremos hablando de modelado, ampliando un poco lo que ya vimos en el módulo anterior y mostrando diferentes técnicas para modelar elementos con un poquito más de complejidad. A continuación hablaremos de los diferentes tipos de materiales, empezando por los materiales estándar y continuando por los materiales múltiples. Acto seguido hablaremos de las texturas. Empezaremos sobre todo a nivel conceptual, entendiendo elementos clave como la resolución y también eh, el concepto de tileado. Después pasaremos a hablar de las texturas básicas y cómo crear texturas de manera. Básica, de manera sencilla utilizando herramientas de creación 2D como Photoshop. Pasaremos entonces a explicar conceptos de mapeado, que básicamente significan determinar para cada triángulo, para cada polígono, qué parte de las texturas va a mostrar. Empezaremos con la herramienta UVMap que permite mapear texturas celeables de manera muy fácil. Después ya pasaremos a trabajar en otro modelo de ejemplo. En el que utilizaremos una metodología con la intención de conseguir un nivel de detalle mayor. Para ello, vamos a modelar un objeto eh, haciendo una versión en baja resolución y una versión en alta resolución. Después, vamos a mapear el objeto de baja resolución desplegando todas las caras, viendo el modificador Unwrap UV. A continuación, haremos a partir de este mapeado la textura en Photoshop, la textura que va a ser creada desplegando todas las caras. Y generando todos los niveles de detalle necesarios. Posteriormente, eh, vamos a ver los diferentes mapas complementarios que pueden dar un mejor acabado visual a nuestro modelo, en concreto el Normal Map, mapa de normales, y el Specular Map o mapa de especular. Bien, pues estos son los contenidos, espero que os guste y os emplazo al final de este módulo. Un saludo.